Las señales reglamentarias de tránsito, verticales, las de restricción, las de prevención y las informativas. Las señales de restricción o prohibición nos advierten sobre restricciones del reglamento o aspectos físicos y regularmente son de color rojo. Ejemplo, alto, ceda el paso, velocidad máxima, no rebasar, conserve su derecha, parada prohibida, no estacionar, zona de silencio, entre otras. Las señales de prevención nos advierten de algún peligro o cambio y regularmente son de color amarillo. Ejemplo, trabajadores en el camino, límite de altura, pendiente peligrosa, paso peatonal, zona escolar, semáforo adelante, ciclistas en la vía, entre otros. Y las señales de tránsito informativas, que tienen el objetivo de guiarnos o informarnos sobre algo de interés, y regularmente son de color azul. Ejemplo, estación de servicio, restaurante, área para discapacitados, parada, aeropuerto, hospital, balneario, museo.